Yo pienso que ya mi perro tiene hambre y atrás están los chicken nuggets. Pero están frías, Ger. Si te voy a comprar unas acá adelante, mira, Alex. Ay, qué bonito este edificio. Alex, mira, acá a la izquierda. Qué bonito edificio, ¿verdad? Y esa música que está como para llorar. Oye, mira, mira, qué triste. Pobrecita gente en la calle, mira, toda sucia. Oye, un señor vino a traerle comida a Salvador, mira. Ay, qué bonito, miren. Qué bonito gesto, miren, un señor le vino a traer comida al señor que está ahí. Miren, qué bonito gesto. ¿Eh? Está tapando el frío. Qué bonito detalle, ¿verdad, Salvador? ¿Qué es un spray, primo? ¿Ese tío? No, ya está bien, mira. Qué bonito detalle, qué bonito es sentir el amor por las personas, el amor por el prójimo. Ese señor que estaba allí dándole atención, cariño, quizá comida. Como que le trajo una cobija y lo estaba cobijando. Aún. A una de esas personas que viven en la calle. Pues todavía estamos en épocas navideñas. Todavía están los arreglos navideños. Estamos a 3 de enero del 2019. Yo creía que ya iban a quitar todos los adornos para esta fecha, pero veo que todavía están. Pues andamos aquí de paseo, pero mi hijo Noé trabaja para la compañía Costco y dice que está por aquí cerquitas haciendo su trabajo. Y pues damos de pasada a sorprenderlo, a visitarlo. Le vamos a caer de sorpresa. Jesse. Nada más de aquí traigo a este perrito inquieto. Jesse, voltea para que te vean. Voltea, chiquito. Miren, no se deja ver. Pero ya ha hecho muchos. Miren sus orejas. Parecen las orejas. Parece vampiro. Las orejas de Batman. Jesse, apóyate aquí en el cojín.
No puedo sacar el celular porque siento nervios de que se me caiga. Y entonces sí, me quedé sin nada. ¿Verdad que no? Ahí está Alex, riéndose de lo que dice este Salvador. Y allá está Jonathan, también riéndose. Le pones el cojín más para acá. Alex, por favor, ¿me haces un favor? ¿Le pones más para arriba el cojín? Ahí va. Ahí recárgate. Que si está aterrorizado, como que dices que un detetro, mira chiquito, mi bebé. Pues trajimos a conocer el Downtown Jersey. Tú decides si te vienes a vivir aquí. Aquí la vida es muy cara, Jersey. Tienes que trabajar muchas horas para pagar la renta, ¿eh? Jonathan, que Jersey se quiere venir a vivir a Chicago, me está diciendo. Que va a rentar, que se va a venir a vivir ahí con los hobos, con las señores esos que viven en la calle, ¿tú crees? Ay, no, mi rey, no me digas eso, chiquito, me partes el corazón. Y Dios lo mande, mi rey. Una noche en las calles de Chicago, Illinois, del downtown. Estamos saliendo aquí, ya el downtown. No estamos saliendo, todavía estamos. Falta mucho para donde está Noé. Está como una mierda, pero. Pues así es una noche en el Downtown Chicago, miren. Tal como ustedes lo están viendo. ¿A quién están viendo, Jonathan? Oh, yo pensé que decían que a Noé. Tápalas, Ale. Si destapabas, ¿me puedes dar si me haces a bordo de estas de las Doritos para mi perrito? ¿Sí lo comes? Sí. ¿Tienes hambre, verdad, mi bebé? Ay, tiene hambre mi perrito chulo. Jonathan, ¿quieres Lays, Chetos o Doritos? ¿O quieres algo del McDonald's o de qué quieres comer? Ya como que no quiere su perro. Toma. Aquí les le encantan, mira que sí. ¿Quieres más? Toma. Pues voy a dejar de grabar para no alargar mucho este video. Voy a empezar a grabar más adelante otra vez. Una noche en las calles de Chicago, Illinois. Vengo en el asiento de atrás. Pues no puedo grabar muy bien. Pero la lucha se la estoy haciendo. Qué bonito, ¿verdad? Aquel edificio que tiene. Es carísima esta Ferragamo. ¿Cuál? La Ferragamo. A la derecha, tío. De ropa. Es muy famosa. Ni siquiera yo la había escuchado, Alex, esa marca. Es muy famosa. En México está. Miren mis amistades, una noche en las
calles del centro o en el downtown de Chicago, Illinois. Espero les haya gustado el video. Gracias. Hola, mis amistades de mi canal de YouTube. Pues aquí me encuentro dentro de mi carro. Andamos recorriendo las calles del downtown de Chicago, Illinois. Y pues haciendo este videito para ustedes. Quiero que las personas que no han estado por acá, por el downtown de Chicago, Illinois, pues que conozcan cómo es el downtown. Está bien hermoso, está bien precioso. Miren este lugar, este castillo, qué precioso, miren. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué hermosísimo! Y más ahorita con las decoraciones navideñas. Pues lo único que yo vengo en el asiento de atrás y de aquí, no se puede grabar muy bien. Aquí nos veníamos, no, yo a este centro comercial. Gracias a Dios de que es una noche, no está muy fría, por eso traigo el vidrio así, bajado, pero ya lo voy a subir porque si nos podemos enfermar. Andamos aquí recorriendo las calles, pero yo creo que llegamos a cuando ella se fue. Eso no me gusta, eso me pone muy deprimida y muy triste. Que traigan a esos caballitos ahí como esclavos para que la gente se ande paseando. Miren, vean ese pobre caballito. Miren, para que la gente supuestamente ande de turista conociendo el downtown de Chicago, las calles. Ahí traen al caballito como esclavo. ¡Qué injusticias! ¿En dónde están los derechos? ¿En dónde están los defensores de los animales? Eso es un abuso. Yo, si yo quiero recorrer el downtown, yo prefiero andar en el carro. Aunque sea el verano y aunque la tarde estuviera muy bonita. No me gusta eso. Ay, Dios mío, aquí se aceleró el chofer en este túnel. Ya está como que me estaba dando miedito. Mira, Jonathan, donde venimos a ver el show de aviones, allí, mira. Aquí te lavo. Estas son mis calles que yo caminaba. Ay, Dios mío. Allá al lado derecho está el lago Michigan, pero pues es de noche y no se ve. ¿Está frío? Pues espero les haya gustado el videito, que Dios los bendiga. Ya aquí no voy a grabar porque ya salimos del downtown y ya no se ven muchos edificios. Oh no, acá adelante sigue. ¿Si van con Noé, Salvador? ¿Y ya se pasaron? Miren aquí qué bonito. ¿Te gustó, Jorge? Es muy bonito aquí, cabrón. Me veo que en primavera es muy bonito, ¿verdad? Sí, primavera.
Bueno, pero ahorita se ven muchas luces de Navidad.